¿Ya? Cuando hablamos de que Gaddafi bombardea indiscriminadamente viviendas, bombardea indiscriminadamente a los civiles, nos referimos a este tipo de consecuencias. Esto es un mortero de 120 milímetros. Este mortero de 120 milímetros lo hemos recogido en el interior, en el salón de la casa, que es el lugar en el que se quedó alojado. El mortero impacta en la pared, destruye la pared, hace esta trayectoria y a través de este agujero se introduce en el interior de la vivienda. Pequeños pero pesados, estos trozos de metralla se desprenden del mortero en el mismo momento en el que impacta contra el suelo y lo que hacen es expandirse en un círculo alrededor, provocando este tipo de agujeros en una pared de cemento. Imagínense si la metralla de un mortero de 120 milímetros puede atravesar el cemento y provocar este tipo de agujeros en la pared. Imagínense lo que podría hacer si impacta contra un ser humano, se impacta cerca de un ser humano, literalmente lo destroza. Mire, nos están entregando restos de morteros que hay por todas partes a nuestro alrededor. El bombardeo indiscriminado de civiles es peligroso cuando sucede y es peligroso también días después. Esto podría explotar en cualquier momento. Este tipo de armas tienen que ser levantadas de aquí por personal especializado, obviamente gente que no hay en estos momentos en Misrata, con lo cual pueden provocar muertos y heridos incluso mucho después de ser lanzados.